Pues ya como que ya me está cayendo el 20 una vez que me colgaron la medalla, la verdad, son muy contentos. Como tú dices, es una medalla histórica. Creo que es el primer oro que se gana México en Juegos Panamericanos de voleibol de playa. Y pues contentos de haber sido nosotros. Un agradecimiento especial a nuestro entrenador que es parte fundamental de todo esto, de planear la estrategia de juego, de prepararnos. Él se lleva también los aplausos indiscutiblemente. Y nada, disfrutar esto, también agradecer a la gente que estuvo aquí en el estadio, el ambiente espectacular, ustedes lo vivieron. Y pues muy agradecido con este evento, un evento muy bonito y pues mejor, contentos por haber ganado. Claro, mira, obviamente es pesado el saber que vienes de abajo, pero pues ya hemos estado en circunstancias parecidas, igual en otros torneos con equipos también muy fuertes, y hemos sacado los juegos. Entonces pues esta vez era seguir luchando, nada estaba perdido, aun cuando perdimos el primer set, todavía faltaba otro set, y creo que la clave fue mantener la calma, el concentrarnos, el saber que podíamos lograrlo, y eso fue lo que nos llevó al triunfo, yo pienso. Claro, sí, te preparas para los torneos. Nosotros alrededor de 4 o 5 meses estuvimos preparando entre 6 y 7 horas diarias, y pues nada, creo que el fruto es este. Sí, bueno, nunca se había dado para el voleibol de playa. Gracias a Dios salimos adelante en este partido. Partido muy difícil, felicitaciones al equipo brasileño. Nos las hizo muy difícil, nos pudimos levantar y gracias a Dios salieron las cosas. No tengo palabras para describir esto, la verdad. Ha sido demasiado, mucho sacrificio, como cualquier deportista de alto rendimiento, ¿no? Y gracias a Dios se dieron los frutos. Venimos haciendo 3 torneos buenos, esperamos seguir haciéndolos para poder calificar a las Olimpiadas. Sí, bueno, punto por punto, no se ha perdido nada, siempre peleando hasta el final. Hace rato me preguntaron que desde qué punto sabíamos que nos íbamos a quedar con el partido, y la verdad hasta el último punto. No puedes dar por perdido nada en esto porque se te voltea la tortilla y te pueden dar la vuelta, ¿no? Como te digo, y gracias a Dios salieron las cosas. Como te digo, es increíble. Un saludo para toda la gente bonita que nos ha estado apoyando aquí en Canadá, que sabe de voleibol. Un saludo a Sinaloa, un saludo a Mazatlán, un saludo a Esquinapa. Gracias por el apoyo, familia, gracias por el apoyo, Alejandra, y nada, disfrutarlo.